Laura y Diana, estudiantes del grado de psicología, y hoy os queremos hablar sobre las fobias. Pero, ¿qué son las fobias, Laura? Las fobias son miedos irracionales y persistentes que tenemos ante determinados estímulos. Vale, pero ¿me podrías dar un ejemplo, no? Para hacerme la idea de qué es una fobia. Por ejemplo, el miedo irracional a volar. Claro, en este caso es como que la persona detecta este estímulo como que le puede hacer daño, ¿no? Hay una especie de catastrofismo hacia el hecho de volar, de subirse en un avión, incluso a lo mejor estar dentro del aeropuerto. Vale, o sea, es como que la interpretación de este estímulo no es racional, ¿no? No tiene sentido, ¿eh? No, es totalmente la parte amigdaliana del cerebro la que actúa. Es como algo automático. No hay una reflexión sobre por qué tengo este miedo. Vale, y hoy, bueno, en concreto queríamos hablar sobre las fobias específicas. ¿Qué significa esto que una fobia sea específica? Porque es solo un estímulo el que va a hacer que se desencadene este miedo. Vale, no sé, por ejemplo, no sé, la gente que tiene miedo, por ejemplo, a la sangre, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de ver una inyección o ver que se ha cortado el dedo va a desencadenar en un miedo intenso. Vale, o sea, sería como un miedo, además de a este estímulo específico, también a una situación concreta, ¿no? También claro, puede ser. Incluso la vergüenza de que los demás me estén viendo en estas situaciones. En el ejemplo que hemos hablado, que hemos dicho del miedo a la sangre, sí. Que se llama SID, que es importante decir que son, las siglas son SID, que significan sangre, inyecciones y daños físicos. Entonces estas personas cuando tienen experiencias, por ejemplo, como hemos dicho, pues a lo mejor al entrar en un hospital o al ver una inyección o al verse un corte de sangre, experimentan una sensación que activa dos emociones, que si quieres ya podemos desarrollar qué sí, emociones claro. Entran. Entraría la emoción del miedo al principio y el asco, se juntan estas dos emociones. La primera nos activaría la parte simpática del cerebro. Del sistema nervioso. Del sistema nervioso. ¿Sí? Y la segunda nos activaría el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué significa esto de que activa primero la parte simpática y luego la parte parasimpática? La parte simpática es la parte que nos hace ponernos en marcha. Sí, estar alerta, ¿no? Estar alerta. Sí. Entonces entrarían las palpitaciones, la sudoración, aumento de la presión sanguínea. ¿Qué más, Diana? Ayúdame. Sí, todo este cantidad de síntomas, ¿no? Que se encadenan cuando estamos en una situación un poco de estrés, ¿no? De que sentimos que nuestra situación personal peligra. Corre peligro, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, te entiendo. Ahí sería eso sería miedo, sentir miedo. Miedo. Y luego entraría el asco. El asco. Sí. En la emoción del asco se activa la vía parasimpática. Esta vía lo que nos hace es que se generen náuseas, ganas de vomitar, sudoración de la piel, la boca se seca. Vale, todos estos síntomas, ¿no? que se desarrollan cuando tienes la emoción de asco. Ajá. Y sobre lo que comentábamos antes, también se ha visto que hay más prevalencia en el caso de mujeres, ¿no? ¿Por qué crees que se encuentran más casos de mujeres que presentan fobias? Entre un 65% de la gente que es diagnosticada de fobias específicas se encuentran las mujeres. Esto seguramente que es porque la sociedad condiciona más a la mujer a tener más miedo. Quizás haya como un permiso a las mujeres a que puedan tener miedo. En cambio, a los hombres se les educa de forma de que no tengan tanto miedo. Sí, está más, como más peor visto. Sí, puede ser que de alguna manera la forma en que la mujer es educada o tratada, ¿no? Culturalmente, uh-huh. Le lleva un poco a eso, ¿no? O
le promueve, ¿no? Llegar a tener miedos. No estamos diciendo que esto sea la causa de la fobia en el caso de mujeres, pero seguramente tiene un peso muy grande, ¿no? Uh-huh, exacto. Y bueno, a ver, esto ha sido como una pequeña introducción al tema que traeremos hoy, así que vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a continuar con algunas características relacionadas con las fobias, ¿no? Aquí, Laura, me querías hablar un poco, ¿no?, de la duración que tiene que tener una fobia para que sea considerada o diagnosticada como fobia en un paciente. Exacto, porque es muy importante que para que se considere fobia tiene que tener una duración de 6 meses. Como mínimo, ¿no? Como mínimo, 6 meses. Si es algo momentáneo, entonces sería un miedo. Vale, importante esta diferenciación, ¿no?, de la duración de este miedo irracional, ¿no? Claro. Si es algo que nos pasa en un momento puntual, en una situación puntual, no por eso tenemos que pensar que tenemos una fobia, ¿no? Claro, y luego las fobias también lo que hacen es interferir en tu vida normal. Un miedo interfiere en un momento, pero vale. Una fobia... En el desarrollo normal de tu vida. Te condiciona muchos momentos de tu vida. Como por ejemplo, a lo mejor, incluso en el trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar un modelo relacionado con las fobias, ¿no, Laura? ¿Quisieras comentarnos un poco? Sí, existe un modelo que se llama el modelo de vulnerabilidad cognitiva de Armfield, que nos dice que en los momentos que percibimos algún estímulo y nos aparece el miedo, ese miedo incontrolable, es porque se activa la parte automática de nuestro cerebro. Vale, pero ¿qué quiere decir esto de la parte automática de nuestro cerebro? La parte automática de nuestro cerebro significa que no somos conscientes de lo que percibimos. Vale, es como que esto va solo, se activa solo. Uh-huh, no decido yo en qué momento se me activa esta fobia, ¿no? Exacto. Vale, pues nada, un detalle muy, muy interesante, ¿no? Algo que caracteriza a la fobia, ¿no? Exacto, que sería totalmente automática. La sensación que tiene la persona o el individuo de esta falta de control, ¿no?, sobre esta situación. De hecho, cuando tú le preguntas a una persona que tiene fobias, lo que percibe después de tenerlas es que es totalmente irracional. No pueden dar una explicación de por qué tienen miedo. Es como algo que se desencadena solo. Aquí hay algo importante que podríamos añadir, y es que hay estudios en gente que padece fobias, que se les hace mediante resonancia magnética, y se ha visto que durante imágenes de caras de miedo, con caras de miedo que se les pone, se les hiperactiva la zona de la amígdala. Vale, en algunas personas se nota este aumento de la activación en comparación con la población general, ¿no?, de exacto, la amígdala. Sí. Vale, pues esto sería un poco relacionado con las fobias, ¿no?, también. Durante el proceso de las fobias se produce esta respuesta exagerada, ¿no?, de nuestro cuerpo, y un ejemplo podría ser esto, la amígdala, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar 3 factores relacionados con la vulnerabilidad de las fobias. Los 3 factores de vulnerabilidad de los que hablaremos son la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad psicológica, que también está dividida a su vez en la generalizada y específica. Bueno, Laura, vamos a comentar primero la vulnerabilidad biológica. Pero bueno, antes que nada decir qué significa vulnerabilidad, ¿no? Es como la propensión, ¿no?, que eres más propenso a tener una determinada situación. Y en este caso, hablando de las fobias, lo que queremos decir que con estas situaciones la persona está más predispuesta a padecer o a presentar una fobia. Uh-huh, exacto. Vale, dicho esto, pasamos a la vulnerabilidad biológica. Respecto a la vulnerabilidad genética, tenemos que decir que es la predisposición que tenemos genéticamente a padecer determinadas enfermedades. Entonces, aquí podríamos decir que determinados rasgos temperamentales, como por ejemplo lo es el neuroticismo, como por ejemplo también lo es la introversión, como por ejemplo lo es también tener el afecto negativo, estos rasgos van a hacer
que tengamos mayor predisposición también a padecer estrés. También podemos hablar de personas que tienen inestabilidad en el sistema nervioso autónomo. Estas personas también van a tener mayor predisposición a padecer estrés. Como excepción, también podemos decir que, quitando un poco el peso biológico de las fobias, podemos hablar de estudios de gemelos. Hay estudios de gemelos que nos dicen que no es tan importante el peso genético como se piensa, sino las determinadas situaciones por las que pasan estos niños. Esto quiere decir, a ver, dos gemelos monocigóticos van a tener la misma carga genética. En teoría, según la vulnerabilidad biológica, tendríamos que pensar que van a tener la misma predisposición a tener una fobia específica, por ejemplo, a las arañas. En este caso, no va a suceder, o no sucede. ¿Por qué? Porque pasan por determinadas circunstancias aisladamente. Entonces, sí que podemos también decir que hay una influencia del ambiente. No causa efecto, porque nada es causa-efecto, ni siquiera la parte biológica, ¿sí? Sino también predispone. A este tipo de fobias. Genial, o sea, para sintetizar un poco lo que acabas de decir, que lo has explicado súper bien, ¿no? Con este ejemplo de los gemelos monocigóticos, uh-huh. Esto lo que nos hace pensar es que cuando ocurre algo, en este caso las patologías, ¿no? Que estamos hablando en psicología, no podemos pensar solo en esta carga genética, sino también en esta fuerza que tiene el entorno, ¿no? Uh-huh. Es como un poco la conclusión y lo maravilloso que nos ofrecen estos estudios, ¿no? Porque en psicología es un poco complicado, bueno, bastante complicado realizar experimentos, ¿no? Porque el objeto de estudio de la psicología son los humanos y no podemos experimentar con una persona. Entonces, estos son como entornos, vamos a decir, de laboratorio que nos ofrece la naturaleza directamente, ¿no? Que son los gemelos que tienen la misma carga genética. Uh-huh. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto que está relacionado con la vulnerabilidad psicológica generalizada. La vulnerabilidad psicológica generalizada se puede definir como la forma de percibir que tiene, vamos a decir, el niño en este caso, vamos a hablar del niño, de percibir lo que le sucede en las etapas tempranas de su desarrollo. Aquí podríamos hablar del apego que tienen los padres hacia el niño y sobre todo de la forma en que ellos dejan o facilitan al niño que controle las situaciones. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, es como el peso que tiene este entorno familiar, ¿verdad? Exacto, a la hora de que el niño se desarrolle de forma autosuficiente, que llegue a controlar las situaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los padres muy controladores, a pesar de lo que se puede pensar que un padre controlador va a hacer a un niño que tenga el control, lo que hace es un niño inseguro, en este caso. Entonces, esto es algo muy importante para que se desarrolle una fobia y un factor de vulnerabilidad a la hora de que se desarrolle una fobia, porque el niño que no desarrolla de una forma saludable su control, lo que le va a ocurrir es que va a ser mucho más vulnerable a padecer una fobia. Claro, es como se empiezan a generar estos miedos, ¿no? Que exacto. Si estos miedos se alargan en el tiempo, pueden convertirse en una fobia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este típico miedo de la infancia, ¿no? El miedo a la oscuridad, ¿no? Que hemos tenido todo seguro en la infancia. Claro, si este miedo, por lo que sea, no evoluciona de la manera correcta, que sería que cuando creces desaparece, ¿no? Este miedo. Exacto. Entonces,
podría desembocar en una fobia. Y, es, no sé, creo que lo que entiendo que me comentabas es que un poco este, la forma de tratar, ¿no?, los padres a los niños tiene un gran poder, ¿no? Un peso muy importante. El padre, a lo mejor, que enciende la luz, que no ayuda al niño a transitar este proceso de forma que le dé seguridad al mismo para tener herramientas para afrontar estos miedos, sí. Va a ser un factor de vulnerabilidad luego a la hora de este niño desarrollarse de una forma normal. Claro, en etapas posteriores, ¿no? En este caso. Y también, bueno, aquí ya también tenemos que... Aquí estamos haciendo referencia al entorno familiar, ¿no? Pero también en esta etapa de la infancia también el entorno educativo, ¿no? Un poco como los profesores tratan a los niños también, ¿no? Exacto, son también referentes a la hora de desarrollar una salud mental. La salud mental, correcto. Vale, pues eso es un poco, ¿no?, sintetizando que, uh-huh, que en este caso vemos que el entorno, uh-huh, y sobre todo a edades tempranas, ¿no?, en la, sí, infancia, tiene un gran peso. Perdona, Diana, sí, también aquí podríamos hablar de que hay algunos padres que tienen trastornos de ansiedad y depresión, y esto también interactuaría con la personalidad del niño. Claro, claro, claro. Los padres son nuestro referente, y exacto, entonces, claro, si es lo que nos transmite, claro, va a interactuar con el desarrollo. Con el desarrollo del niño. Vale, genial. Pues ahora vamos a pasar a... Aquí estábamos hablando de esta parte psicológica de una manera muy generalizada. Pero ahora vamos a pasar a comentar algunos factores de vulnerabilidad psicológica, pero ya de una manera específica, que yo creo que ya están más relacionados con la temática de hoy, ¿no? Que es las fobias específicas. Referente a la vulnerabilidad psicológica específica, tendríamos que decir que esa vulnerabilidad generalizada y esa vulnerabilidad biológica de las que hemos hablado antes se unirían o ayudarían a que esta vulnerabilidad específica se diera. Explico bien lo que quiero decir. De base, tenemos una vulnerabilidad biológica, ¿vale?, que sería la que vendría en nuestros genes. Pero además, tendríamos la vulnerabilidad generalizada, que se basaría en esa percepción que hemos tenido cuando éramos pequeños. Si además añadimos que aprendemos, que el aprendizaje sería esta vulnerabilidad específica, aprendemos a tener miedo porque se dan unas experiencias negativas, como por ejemplo que nos muerda un perro. Si nos muerde un perro una vez, a lo mejor no pasa nada, pero si nos muerde dos veces, aprendemos a tenerle miedo. Si además de eso somos vulnerables biológicamente y además somos vulnerables en cuanto a lo que es sí, nuestras experiencias pasadas, ¿no? Exacto. Esta parte generalizada. Ese miedo que nos han enseñado, sí, o que hemos aprendido, que hemos percibido, pues somos más vulnerables a padecer, a que este miedo se dé. Vale, es como que estos tres factores de vulnerabilidad interaccionan entre ellos, sí, ¿no? O sea, todo lo que has explicado ahora es como cómo puede esta vulnerabilidad específica, ¿no?, ajá, producirse, pero siempre como que están detrás los otros dos factores. Exacto. ¿No? Y como dice Menzies también, que es también muy importante comentarlo, que ya hay miedos filogenéticos y que sin que los hayamos aprendido, les tenemos miedos. Diría, por ejemplo, el miedo a las arañas, aunque a nosotras dos hemos estado hablando y no nos dan miedo las arañas. Pero bueno, sí que es a lo mejor un miedo que se ve claro, ¿no? Que a lo mejor estamos más predispuestos por nuestros antepasados a tener miedo a esto. O a ser enterrado, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, o sea, es como miedos que vienen marcados filogenéticamente en nuestra especie, ¿no? O sea, que no, realmente no los hemos aprendido y de alguna manera nacemos con ellos, ¿no? Exacto.
Y Laura, a ver, en referencia a estas fobias específicas, o sea, aquí tenemos un concepto que es el de atribución errónea, ¿no? Que encierra un poco el motivo por el que ocurren las fobias específicas, ¿no? O sea, hacemos una atribución que no tiene que ver nada con la realidad, ¿no? Un determinado estímulo, ¿no? Uh-huh. Al final es como lo que nos va a desencadenar, ¿no? Que ocurra esto. Esta fobia específica. Uh-huh. Y también podríamos hablar de, en cuanto a la vulnerabilidad específica, a lo que vemos, a este aprendizaje vicario que alguna vez hemos comentado, que es lo que aprendemos de los demás. Si vemos a una persona que tiene miedo a algo, seguramente que ese miedo se contagia. Ya, es como de alguna manera se normaliza ese miedo, ¿no? Sí. Sientes que es normal tener este miedo porque lo tienen los demás. Exacto, y más cuando a lo mejor también esa persona es un referente nuestro. Ya, o sea que aquí también ya de cierta manera estamos metiendo otro factor, ¿no? Que sería como el factor de vulnerabilidad social, ¿no? Sí, que sí. No íbamos a hablar de él, pero... Y no viene en el tema, pero también podría hablar del contagio este dentro de la vulnerabilidad específica. Porque esto ya sería a nivel específico. Esto, sí. O sea, yo necesito a una persona, a ver esa persona para aprender que aprender ese miedo. Sí. Si yo no veo a esa persona, a lo mejor nunca voy a desarrollar ese miedo. O ver un accidente. O incluso los medios. Muchas veces los miedos nos los contagian los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Sí. Incluso las películas. Un gran poder, ¿no? Esta interacción social sobre, al final, sobre nuestros miedos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos. Sí. Bueno, ahora no sé si quieres añadir algo más en esta parte de vulnerabilidad específica, ¿no? Vale, pues si te parece, pasamos al siguiente punto que está relacionado en cómo se mantienen estas fobias, ¿no? Vamos a comentar unos puntos relacionados con esta parte, ¿no? ¿Por qué podemos padecer una fobia y cómo se mantiene a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bien, el mantenimiento de la fobia se produce por dos procesos. El primer proceso es el refuerzo negativo de evitación. ¿Qué significa esto? El refuerzo negativo, primero vamos a explicar lo que es el refuerzo negativo, sería evitar que se produzca esa ansiedad. ¿Cómo evito que se produzca esa ansiedad? Yéndome, por ejemplo. Entonces, ¿qué consigo yéndome? Que no se produzca un nuevo aprendizaje. Explicaré que si no vivo el miedo, no produzco ese nuevo aprendizaje, que sería acabar con la fobia. Si yo le tengo miedo a los perros y no me enfrento a ellos o no me pongo cerca de ellos, nunca aprenderé que puedo luchar contra ese miedo, que realmente el perro no me va a hacer nada. Claro, no se produce este aprendizaje, ¿no? Porque siempre estás evitando este estímulo que te va a producir esta sensación, pues, de fobia, que viene acompañada de ansiedad, ¿no? De malestar. Claro, no se va a producir. Entonces, como comenta Laura, sí, esto es una forma en la que se produce este mantenimiento de la fobia, porque evitamos el estímulo temido, vamos a llamarle, ¿no? Exacto. Y siempre que evitemos el estímulo temido, no acabaremos con esta fobia. Claro. Y por otro lado también teníamos, ¿no? Un refuerzo positivo. El refuerzo positivo, ¿cómo que cómo aquí funciona? El refuerzo positivo sería como el premio que recibo por no tener ese afrontamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la madre que te dice, sal de ahí, que hay un perro. Claro. Si tengo ese refuerzo positivo de alguien que me está diciendo que no lo afronte, en este caso que sería no me está permitiendo hacer ese nuevo aprendizaje, sí. Entonces no voy a mantener esa fobia. Claro, es como esta tensión social, ¿no? Exacto. Ese trato especial, ¿no? Que recibe de los demás. Persona. Y entonces, de alguna manera, esto me hace que, bueno, ¿para qué quiero perder este miedo si todos me protegen, ¿no? Exacto. Sería un poco esta explicación de este reforzamiento positivo. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Laura, sobre el reforzamiento positivo. O, bueno, esto es como lo central, ¿no? Sí, quiero añadir unas cositas
poquitas. Pero, por ejemplo, ayuda también a mantener la fobia tener atribuciones a la suerte, por ejemplo, o sobreestimar el estímulo, pensar que tener una creencia que confirme que ese estímulo realmente me va a hacer daño. Si yo tengo estas cositas en mi cabeza, sí, vamos a llamarlas cositas, lo que van a hacer es que esa fobia se mantenga. Vale, estas creencias van como a alimentar esta fobia, ¿no? Exacto. Y bueno, esto que decías de la suerte, pues me parece muy interesante, ¿no? Porque es una parte un poco de superstición, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que es la suerte la que me ha acompañado a la hora de enfrentarme a un perro, sí, por ejemplo, va a ser, además de una creencia errónea, porque ha sido, porque ha habido una evolución en ti, ha habido, sí, un afrontamiento real hacia ese miedo tuyo, te va a mantener la fobia. Al final es algo de confianza de uno mismo, o sea, necesitas confiar en ti mismo creerte que no tienes miedo a eso para superarlo y no hacer atribuciones a algo que son irreales, suerte. Exacto, a un amuleto. Llevo un amuleto y ya no tengo miedo a los perros. No, no es así, no funciona así. Para superarlo tengo que creer en mí y tengo que saber o creerme realmente que no me va a pasar nada por que pase un chihuahua cerca de mí. He dicho chihuahua, como podría haber dicho Doberman. Sí, cualquier estímulo que te provoque esta fobia, ¿no? Bueno, realmente es un tema muy, muy interesante. Podríamos estar horas hablando sobre la fobia. Pero bueno, en esta ocasión vamos a, para finalizar el vídeo, comentar algunas conclusiones, ¿no? Así muy, muy cortitas de lo comentado hoy. Bien, para finalizar vamos a decir que las fobias realmente tienen unas consecuencias negativas a la hora de que la persona viva con normalidad en su entorno. Sí. Esto recordamos que influye en su rutina diaria, le genera una ansiedad que no es adaptativa, sí, y para ello es muy recomendable para la gente que tiene fobia que sobre todo que pida ayuda. Sí, si en algún momento pues sientes que tienes una fobia que afecta tu vida, ¿no? Que afecta el desempeño ya en diferentes ámbitos, ¿no? En tu familiar, de trabajo o en el que sea, pues sí, esta es una gran recomendación, ¿no? Buscar una ayuda profesional, ¿no? Uh-huh. Saber que todo esto que parece muy difícil de superar, ¿no? Porque es fácil decirlo, ¿no? Pero ponte en el lugar de una persona que tiene una fobia, ¿no? Uh-huh. Es que en ese momento es algo automático, como hemos venido diciendo durante todo el vídeo. Es que no lo controlas tú. No. Y entonces yo entiendo que puede llegar a parecer imposible, ¿no? Es que tú puedes llegar a decir, es que esto no lo voy a superar nunca. Claro, y luego el tema de que se generalicen más cosas. Porque que ya te incapacita a hacer una vida normal. Hay gente que realmente, hasta que no está en un punto extremo, no pide ayuda. Y bueno, pues desde aquí lo que queremos es que la gente que tenga algún problema que pida ayuda al profesional, que es muy importante y bueno, que le va a ayudar. Aquí quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir, eso, no esperar un punto extremo, no dejar las cosas hasta el final, hasta que no puedo más, voy a buscar ayuda. Es que lo quería repetir porque es bastante importante. Uh-huh. Y bueno, creo que ¿no? Por hoy dejamos este vídeo aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a todos. Y hasta un próximo vídeo. Esperamos que os guste. No, un ataque de risa. Vale. Hola, somos Laura y Diana, estudiantes de el curso de psicología. Bueno, empiezo. Buen inicio. Caras con miedo, ¿no? También he visto, o sea que, sí, vamos, ¿sabes? Vamos a volverlo a repetir, porque se me he extendido mucho, ¿no? No, lo has hecho bien, estábamos bien. No, estaba fatal, sí, estaba hablando yo.
¿Yo te he cortado? No, al contrario, lo has hecho súper bien. Ah, vale, bien. Pensaba que estaba bien, porque no sé por qué me he parado. Porque me han mirado. Ah, sí. Vale, bueno. Voy a cortar. Estaba mirándome y me quedo. Sensaciones de asco. De ¿no? asco, dolor, ay, perdón, dolor estomacal. De náusea, ¿quieres? Sí, asco. Otra vez, perdón. Pero está bien, ¿no? Es asco. No, porque estamos. Has dicho de asco, sí, en el asco tienes asco. Es lo que acabo de decir, ¿sabes? Vale, quería decir náusea. Perdón, repítelo otra vez. Como porque has hablado mientras yo estoy diciendo eso, porque así no, yo no puedo cortar, ¿sabes? Yo digo, vale, pasamos al siguiente punto y entonces ahora bla, bla, bla. Aquí va a tener y yo estoy pasando al siguiente punto y Laura está de... Ha soltado todo el rollo. No sé cómo. Ha soltado todo el rollo, tú. Ay, biológica. Lo siento, pero bueno, ahí no ya pasa lo nada. Dejas. Yo lo cortaré. Yo sigo, ¿no? Sí. Venga, aplicar por nada. Yo ya he hecho mi... Vale, bien. El ruido, mal momento. Bien, gracias. Gracias. ¡Viva los novios! Ya se han casado, ya la han pifiado. ¡Hostia, los la, novios! La, ¡tenemos los novios aquí atrás! ¡La! ¡Chuchichai! Sí, chuchichai. Yo no sabía si querías decir ¿qué algo. ¿Qué quieres que te diga? No sé si querías decir algo más de esto. ¿Qué puedo añadir? Y tú lo has explicado súper bien. Sí, hacía falta estirarse. Pero Laura, tú lo has explicado súper bien y además te has enrollado ahí, bla, 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 bla. Y has metido los... Yo te iba a decir, y los gemelos y tú los has metido sola. Genial. Yo creo que es bien porque está bien que tú lo expliques y la otra como que lo repita porque reafirma un poco. Buah, ¿no? Pero ya te ha quedado súper bien porque me ha remarcado todo lo que he dicho. Digo, esta tía es una crack. Eres tú lo has puta hecho ama. Súper bonito. Lo Diana, for president. Diana, for president. Qué guay, ¿no? Qué guay, sí. Ahora vamos, una vez teníamos que tener un momento de bajón. Voy a parar.